Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar, señalar que hemos presentado una enmienda a nuestra relación inicial de esta proposición de ley para hacerla más concreta sobre la materia y la cuestión que nos ocupa y que, y que es la que proponemos finalmente a votación en esta comisión con las incorporaciones que en su momento se, se señalarán. Eh, hay que señalar que el reconocimiento constitucional de la suficiencia del sistema tributario para financiar los servicios públicos y la garantía que tiene que tener de su equidad y su efecto redistributivo son dos elementos fundamentales de nuestro Estado social de Derecho. Sin embargo, a ninguno a ninguna de las que estamos aquí presentes en la, la sala se nos oculta la fragilidad financiera de nuestro Estado de bienestar y los ataques a los que se han visto sometidos eh, como consecuencia y con la excusa de la crisis esos de muchos derechos sociales que se financian, que, que dan sentido a ese estado de bienestar. Una fragilidad que no es nueva, que no es consecuencia de la crisis, sino que es previa y es casi un fenómeno estructural de nuestra economía y que creemos y entendemos que como poco tiene dos vertientes fundamentales. Una primera vertiente que se manifiesta en la brecha tan importante que existen entre los niveles de ingresos y gastos públicos en nuestro país con respecto a la media de los países europeos. Saben sus señorías, porque lo hemos repetido hasta la saciedad, que la presión fiscal española se sitúa a casi siete puntos del PIB, por de, del PIB por debajo de la media europea. Y eso no es un producto de la crisis, sino que es un producto con. con punto arriba, punto abajo, de nuestro sistema impositivo español. Es un rasgo de nuestra economía que, además, últimamente se ha agravado como consecuencia de la última reforma del IRPF aprobada por el Partido Popular. Y, por otro lado, esos niveles de ingresos públicos insuficientes se acompañan, insuficientes y comparativamente menores a los del resto de Europa, se acompañan con unos niveles de gastos públicos que se sitúan también. ...por debajo de en torno a unos cinco, cinco puntos del Producto Interior Bruto. Y que hacen que tengamos mucho camino por delante para avanzar... ...si queremos equipararnos con la media del bienestar en los Estados Europeos. Y que al mismo tiempo nos apunta hacia una potencia recaudatoria... ...sin explorar y sin explotar que nos permitirían avanzar en ese sentido. Por ser más claros aún, tenemos un déficit estructural de ingresos muy potente... Tenemos una insuficiencia eh, recaudatoria muy severa y eso nos genera elementos añadidos para el incremento del endeudamiento público que cuando llega la crisis, como hemos visto, se traducen en recortes sobre los derechos sociales y las prestaciones sociales. Al mismo tiempo que el sistema impositivo ha ido perdiendo como consecuencia de las sucesivas reformas fiscales que se han ido produciendo sobre los distintos tipos impositivos, sobre los distintos tipos de impuestos, pues han ido vaciando la progresividad del sistema tributario. Esa sería una dimensión, y la otra dimensión más eh, concreta con respecto a lo que nos ocupa es la que, tiene que, la, que tiene, la que está relacionada con el fraude y la evasión fiscal tan tristemente de actualidad en estos días en los que hemos podido constatar una vez más que lo extendido que se encuentra el fraude y la evasión fiscal en nuestro país, lo cerca que queda Panamá eh, para algunos que especialmente se les llena la boca de España las muñecas de banderitas rojas y igualda, y las cuentas en paraísos fiscales de euros, y que basten tan solo algunos datos para señalar esa, ese tremendo problema, esa tremenda lacra sobre la economía y sobre la sociedad española. ¿Cómo es posible que en este país 34 de las 35 empresas del IBEX 35 tengan fiscales en paraísos, tengan sedes filiales, perdón, en paraísos fiscales? sin acreditar ningún tipo de actividad económica en esos territorios supongo que porque hace mejor clima que aquí. Entre todas suman más de 800 sociedades con sedes en paraísos fiscales y eso es algo conocido por todos y por todas y a lo que nadie en entra al fondo. Nos encontramos con que las estimaciones de profesores independientes como Gabriel Zuman apuntan a que el importe de los depósitos y el patrimonio de los españoles en el extranjero se sitúa por debajo por encima de los 160.000 millones, cosa que no sería un problema aunque lo es, si no tuviéramos en cuenta que de esos 160.000 millones, 144.000 millones estarían en, ocultos en paraísos fiscales. Es cierto que no es solo un problema español, que ocurre. Que ocurre de forma extendida a nivel europeo y con la connivencia de la existencia de los paraísos fiscales, pero que en el caso de España es mucho más grave. Si tenemos en cuenta que la economía sumergida en este país, según estimaciones del de sindicato Gesta, se sitúa en torno al 25% del Producto Interior Bruto. Y que si grabáramos en torno a esos 250.000 millones de economía sumergida, los hiciéramos aflorar y grabáramos a los tipos correspondientes, podríamos recaudar en torno a 90.000 millones más de euros al año. Eh, solo con equipararnos a los niveles de fraude fiscal de las economías de nuestro entorno cercano podríamos ya recuperar en torno a 40.000 millones de euros. Un último dato que acerca todavía mucho más estas cifras macros al ciudadano, eh, al ciudadano eh, que, que nos escucha y que vigila nuestra tarea. Cada español está pagando en estos momentos en torno a 800 y 1000 euros en impuestos de más como consecuencia del fraude fiscal que cometen unos pocos. Y, y, unos pocos. De manera que, eh, del fracaso de la lucha contra la evasión y el fraude fiscal, puede venir de la mano, casi como un efecto en cascada, la quiebra y el hundimiento de nuestro sistema de bienestar. Y con ese hundimiento del sistema de bienestar, al retorno a ese estado de semibarbarie en el que cada uno debía responder de sus propios medios, por sus propios medios de los riesgos vitales que se fueran presentando a lo largo de su vida, tanto los riesgos personales como los riesgos colectivos. Es por ello que para lograr una mayor suficiencia del sistema fiscal, para acercarnos más a la media de los países de la eurozona en términos de bienestar y en términos de recaudación impositiva, es necesario un enfoque integral sobre los distintos elementos que configuran el sistema tributario de este país. Esta proposición no de ley se, se centra sobre uno, eh, un concreto y plantea un plan integral de lucha contra el fraude que trata de incidir sobre el mismo desde de, de diversos ángulos que constituyen el contenido. ...positivo concreto de la proposición no de ley y que paso a detallar rápidamente... ...para no agotar el tiempo y la paciencia de la, de la mesa. En primer lugar... Este, el primer elemento de este plan debe ser la aprobación de un estatuto de la agencia tributaria, negociada con las organizaciones sindicales más representativas de su personal, funcionario y laboral, y que dé como lugar al nombramiento del director de general de la, ley, de, de la agencia en sede parlamentaria y a propuesta del Gobierno, y avalado con un plan, pluri, plan estratégico plurianual de lucha contra el fraude y la elusión fiscal se trata de desarrollar un estatuto y un nombramiento del, de la, del director general de la agencia que garantice su independencia y su neutralidad y el uso partidario de la institución que ha sido una institución cuyo, cuya, util, cuya eh, neutralidad se ha puesto en entredicho numerosas, en numerosas ocasiones, especialmente a lo largo de la última legislatura. Ese plan estratégico de lucha contra el fraude debe acompañarse además de una ley que, en la medida de lo posible, debe ser anual, tributaria, de medidas de, contra, de lucha contra el fraude y la ilusión fiscal en la que se deben abrir la puerta a que los trabajadores y empresarios aporten quejas y reclamaciones sobre situaciones de fraude de cara a su corrección es decir, abrir el Parlamento a la participación ciudadana de forma directa. El objetivo no es otro, señorías, que obligar a los partidos políticos, a nosotros mismos, a responder continuamente ante la ciudadanía en cuanto a nuestra voluntad de real de lucha contra el fraude. Y buena muestra de ello es la iniciativa que desde nuestro grupo parlamentario se va a presentar esta tarde realizando una declaración jurada de todos los miembros de que no poseen cuentas bancarias en paraísos fiscales e instando a esta Cámara a que incorpore esa declaración en la declaración de bienes que Debemos presentar todos los diputados al inicio de la legislatura. En tercer lugar, es urgente incrementar los medios personales de la agencia tributaria. España tiene un empleado de la agencia tributaria para casi 2.000 ciudadanos, cuando la media europea se encuentra entre 800 y 900 eh, contribuyentes por cada, por cada empleado. España invierte la mitad del Producto Interior Bruto, el 0,1% de lo que lo hace la media europea. Y además, el problema es que el 80% de los efectivos de la agencia tributaria están dedicados al control de los que ya están controlados y no de las grandes bolsas de fraude o de las grandes empresas que, como es de dominio público, son los focos fundamentales donde se concentra el fraude. En cuarto lugar, hay que fomentar la coordinación entre las distintas administraciones tributarias que operan en nuestro territorio para acelerar su integración y compartir la información mediante la, compartiendo bases de datos integradas y objetivos y compartiendo estableciendo estrategias y objetivos comunes. Hay que dotar a la administración de justicia de instancias especializadas tanto en los juzgados como en la fiscalía para tratar el fenómeno del fraude de forma adecuada. Hay que redactar una metodología oficial para continuar cuantificar perdón, la eficacia de las medidas de lucha contra el fraude, como ocurre en los países más avanzados al respecto, de manera que se pueda llegar a un seguimiento de las medidas políticas contra el fraude. Hay que, y, finalmente, eh, señoría, eh, señor presidente, hay que tener en cuenta que uno de los eh, principales elementos de... Eh, fraude en este país son la multiplicación de formas societarias que promueven la inversión colectiva no como una forma de ahorro colectivo, sino como auténticos agujeros negros tributarios que facilitan la ilusión fiscal. Hay que revisar la fiscalidad de las OCIMI, hay que fiscalidad, revisar la fiscalidad de las sociedades de capital riesgo y de las entidades de tenencia de valores extranjeros, así como de las SICAD. Eh, por todo ello, y aunque caiga en el vacío de esta legislatura lamentablemente fallida, no será lamentablemente también este es un problema que desaparezca en el inter entre la disolución de las cámaras y la constitución de las nuevas cámaras y creemos que era importante y que es importante que los distintos grupos políticos eh, se posicionen políticamente al respecto y es por ello que hemos presentado esta proposición no le de ley con los contenidos avanzados y para la discusión en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente.